Si buscas descifrar el misterio de lo que hay allí fuera, tanto como lo intrigante que hay dentro de ti, entonces estás listo para nuestro contacto estelar. Bienvenidos pasajeros de este nuestro contacto estelar, bienvenidos nuevamente por aquí. Hoy tenemos un viaje al centro de la Tierra, un viaje a Ecuador, un viaje mágico. Para ello contamos con un invitado de lujo, con Galo Semblantes, que en breve estaremos con él. Pero antes, no quiero comenzar este nuestro contacto estelar sin comentarles la gente que nos está viendo y que nos sigue y sabe que habitualmente aquí a mi lado tenemos a Glendita Hernández, que hoy no está con nosotros porque está pasando un momento durillo con su familia, que no está aquí en España, que está en Venezuela y que están siendo golpeados por esta pandemia y le enviamos desde aquí toda nuestra energía y toda nuestra fuerza y nuestras ganas de que esto acabe de una vez. Y ya que nuestro programa es un programa que toca temas no solo de misterio, sino también espirituales, seguro que las personitas que ya no están entre nosotros aquí están en ese sitio maravilloso. Como decía nuestro invitado del programa anterior, con aquella bonita historia de la SM que nos contó, estamos convencidos de que hay algo más, así que con un nudito en la garganta le digo a Glendita que le enviamos todo nuestro cariño y bueno, y aquí hay que seguir pilotando la nave y lo hacemos con mucho gusto, con mucha energía, pero bueno, con ese dolorcito ahí en el corazoncito. Dicho esto, iniciamos el viaje. Hoy tenemos, como les decíamos, un viaje increíble, un viaje a un sitio mágico. Nosotros denominamos este tipo de lugares de los que hemos hablado ya en nuestro programa como lugares mágicos, y yo creo que le queda perfecto el título. Y para ello vamos a hablar con un experto total y máximo, una persona que nos ayudará seguramente a comprender un poco más qué hay allí. Así que antes de comenzar y darle la bienvenida a Galo, vamos a ver y a escuchar algo que nos ayudará un poquito a entrar en tema. He descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. A rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra. Bueno, un aventurero, un cazador de fortunas, un tipo poco serio, un estafador. Es increíble el descubrimiento que, digamos, a todos nos había dejado con la boca abierta, ¿no? Buscaba el mundo subterráneo y lo encontró. El gobierno quiere tomar control y nos sabe cómo. If they find something precious, that they would be killed. ¿Qué se llevaron? Ese mito que tal vez en las cuevas había un tesoro. Es muy complicado estar por la selva buscando algo y llegar a la cueva de los tallos, ¿no? Tú tienes que llegar ahí porque alguien te lleva. You need the dream gives you the courage to continue. No estaba dispuesto a poner su investigación y sus descubrimientos al servicio de nadie que no fuera el género humano. Tienen un temor
de que la gente conozca y sepa la verdad. Parece una novela de ciencia ficción. Parece una novela de ciencia ficción. Galo Semblantes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, Galo. Hola, Gabriel. Ahora sí, ya te tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Galo Semblantes, con nosotros? Bienvenido por aquí. ¿Quién mejor para contar? Un gusto estar aquí. Encantadísimos. ¿Quién mejor para contarnos y explicar un poquito a la audiencia qué es lo que acabamos de ver? Que yo te confieso que tenía los pelitos de punta y mira que lo he visto ya porque es un material que nos ha enviado Galo y lo hemos visto un montón de veces. También estábamos viendo tu carita por allí por la conexión de Skype mientras hacíamos la transmisión y no podíamos evitar ver tu cara de felicidad todavía viendo y escuchando, ¿verdad? Todavía. Sí. Amo el trailer de la película. Ha sido un proyecto que ha tomado 7 años de mi vida. Entonces tiene un lugar especial en mi corazón. Por supuesto. Cuéntanos un poquito qué es lo que vimos, Galo, para la gente que no lo sabe. ¿Qué acabamos de ver? ¿Es un tráiler? Este es el tráiler de un documental que cuenta la historia de la Cueva de los Tallos y tal vez más específicamente de Janos Morix, el descubridor de la Cueva de los Tallos. No hay historias para hablar de la Cueva de los Tallos, ¿no? Hay tantas historias que pudieran ser más de una película. Sí, literalmente. Para ubicarnos un poquito, ¿dónde naces tú, Galo? Yo soy de Quito, Ecuador. De Quito, o sea que estás por allí, estás por allí en la Estoy zona. Estoy por aquí, sí. Y había oído la historia tal vez creo que la primera vez que oí la historia de la Cueva de los Tallos, debo haber tenido unos 11 años. Creo que desde ahí mi fascinación con el tema. Eso te iba a preguntar, ya te enganchó desde allí, ¿verdad? Sí, la primera vez que oí esto, tengo este recuerdo. Me gusta decir que así empieza un poco esta película, tal vez con unos 11 o 12 años debe haber sido, viendo un especial de un ufólogo que es bastante famoso acá en Ecuador, que se llama Jaime Rodríguez, hizo un especial de la Cueva de los Tallos. Y me acuerdo haber oído su historia y haber pensado, es como salido de una película de Indiana Jones, ¿no? Sí. Es como la idea de un tesoro que cambiaría la historia. Y eso es algo que me atrapó, ¿no? Sí. Siendo un niño de 11, 12 años que creció en los 80 viendo ese tipo de películas. Fue un tema así que me cautivó y durante muchos años me acompañó. Y luego, la verdad, me olvidé del tema por un montón de tiempo hasta que lo retomé justo para esta película. La verdad es que las veces que hemos escuchado a la gente que ha tenido la suerte, yo digo la suerte, aunque después contaremos un poco lo que es llegar hasta allí, que de suerte nada, pero la gente que ha tenido la suerte de estar en ese sitio sabe que literalmente lo que tú acabas de decir, llegar allí es Indiana Jones. Y eso que creo que ahora llegar a la Cueva de los Tallos es mucho más fácil. Si te pones a pensar, la gente de la que hablo en la película, gente que cruzó la selva para llegar hasta la cueva en los 60s y 70s, estamos hablando de un viaje mucho más complejo, mucho más largo. Lo que nosotros hemos vivido es tal vez una partecita muy, muy pequeña de eso. Es verdad. La idea, y lo comentábamos antes, era tratar el tema de la Cueva de los Tallos desde un punto de vista muy objetivo. De hecho, no es la idea hoy aquí hablar ni de ovnis ni de nada por el estilo. Aunque es inevitable que se nos vaya un poco la mente a esas cosas, ¿no? Porque es todo tan misterioso. Hay tanta historia que parece de película en todo esto de la Cueva de los Tallos que nos lleva un poquito a eso. Pero la idea hoy es justamente hablar con una persona como tú, un experto que ha estudiado el tema, quién mejor, para que nos dé un poquito la idea y ya luego cada uno sacará sus propias conjeturas. Pero te preguntaremos evidentemente más adelante a ti cuál es tu opinión verdadera después de lo que tú viste y estudiaste y viviste, nunca mejor dicho. Pero como me acabas de mencionar el tema del ufólogo, pues aprovecho y pongo la pildorita. Pero yo creo que vamos a intentar por lo menos tratarlo desde un punto de vista objetivo. Hay muchas, muchas aristas. Sí. ¿Cuándo se descubre la cueva, Galo? Bueno, hay varias fechas posibles. ¿Ya? Mucha gente entiende como fecha de descubrimiento de la Cueva de los Tallos el 24 de junio de 1969, que obviamente no sería la fecha real, pero es la fecha en la que Janos Morix se acerca a donde un abogado en Guayaquil y hace un acta juramentada de su descubrimiento.
obviamente, para haber hecho esa acta en ese momento, Morix estuvo aquí durante un par de años, dando vueltas en el Ecuador hasta dar con la cueva. Entonces, la fecha exacta, digamos, es de algún punto entre el 64 y el 69. Uh-huh. Tampoco es que sea demasiado antiguo, ¿no? Es una fecha bastante reciente. Sí. Hay la eterna pelea alrededor de este tema. Es que en 1860 hay un militar ecuatoriano que es enviado a la zona de Morona, Santiago, la provincia donde está la cueva, que en una carta al presidente de ese entonces, a García Moreno, le manda una carta en la que menciona que hay una serie de cuevas. No dice haber ingresado, no habla de su contenido, no hace las mismas declaraciones que hace Morix, pero menciona cuevas. Entonces hay gente acá que intenta discutir si es lo uno o es lo otro. Hay también un italiano en esas fechas que también pasa por la zona y de nuevo hace una carta en la que menciona que hay cuevas. Digamos, esa es la eterna pelea, ¿no? También se podría decir que la cueva ha estado ahí siempre y que la comunidad Shuar que vive en la zona sabía de la cueva mucho antes que Morix. Entonces, ¿quién realmente descubrió eso? Ya, ahí está la controversia. Pero, digamos, para el mundo occidental se da a conocer con el acta de Morix. Bien, 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 bien. Por cierto, y por empezar por el principio, me estoy saltando algo que es fundamental, y es el porqué la cueva de los tallos. Los tallos son pájaros, ¿no, Galo? Sí, son pájaros. Son pájaros, son pájaros. Son que están pájaros nocturnos. Y están solo allí en la zona, ¿verdad? Hay una serie de cuevas, realmente están presentes en, no te podría dar un número exacto, pero creo que el otro día conversábamos con una persona de turismo, decíamos, hay probablemente más de 10 cuevas en el Ecuador que tienen tallos en diferentes zonas. Originalmente los tallos se descubren en Venezuela. Ah, ok. Sí. Y Humboldt es el que primera vez les pone el nombre científico y todo lo demás, y es el descubridor de los tallos. Que es un ave que se parece como una, como una paloma de campo, un poco más grande, ¿no? Con los ojos azules. Un poco más grande, es café, tiene la particularidad que tiene unos bigotitos. Como te digo, es nocturno, habita en las cuevas, sale durante la noche a coger frutos en el bosque. Es interesante que donde hay tallos, generalmente no hay muchos murciélagos en la cueva. Y tienen un sonido que yo siempre describo como el sonido de un gato atacando, que es el que se oye sutilmente en el tráiler, está por ahí presente. Un sonido muy particular, sí. Muy particular. Sí, 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 sí. Y lo otro que podríamos comentar, creo yo, para ayudar un poquito a la gente que nos ve y nos escucha, a posicionarlos mentalmente, quizás en una imagen mental de lo que estamos hablando, no es que sea la cueva, ¿verdad? Sino que es como un conjunto de cuevas que se supone que están interconectadas y podemos hablar, creo yo, corrígeme si me equivoco, Galo, pero por ahí se habla de más de 50, 52, creo haber leído, de cuevas, donde una de ellas es la particular de la que vamos a hablar hoy, pero hay muchas cuevas de los tallos. Hay muchas cuevas de los tallos. Este tema constante de si es un sistema de cavernas, también es algo que empieza desde Morix. Morix decía que las cuevas podían llegar hasta Bolivia y que recorrían todo el continente. En 1976 se mapeó algo así como 5 kilómetros de la cueva. Actualmente hay un mapeo un poco más grande. Las aristas, los huecos pequeños, los corredores que hay en la cueva son muchos. Es difícil realmente decir la extensión exacta de toda la cueva. O sea que podríamos decir que todavía... ¿Tú crees que hay sitios que no se han todavía investigado? Totalmente. No solo en la zona, sino en la misma cueva principal de la que vamos a hablar el día de hoy, hay una parte nueva que se descubrió hace algo así como 2 años, que se llama el sumidero, que es una parte en la que tienes que sumergirte en agua para salir a una galería al otro lado. Y esto es nuevo, justo acá en Ecuador están saliendo un programa hoy en la noche en el que van a hablar de este descubrimiento. Claro, ya es la dificultad que tiene llegar a esos sitios, ¿verdad? Claro, es complicado, ¿no? Ya te digo, la parte grande, las galerías grandes, yo las he recorrido para la película, recorrimos todas. Incluso algunas de las pequeñas, pero ya para ingresar a todas las pequeñas ramificaciones de la cueva, se requiere de mucho tiempo y equipos, y en este caso, ya te digo, respiradores o algo para pasar por abajo del agua. Bien, bien, bien. ¿Cómo se llega a la cueva? La parte de... El kit de la cuestión. ¿Cómo se llega a la cueva? Te voy a contar mi primer viaje a la cueva de los tallos. Habíamos empezado la película un año antes, empezamos hablando con un montón de gente que estuvo en las expediciones, que era mi prioridad al empezar la película, y el producir una película en la selva
en una cueva. Eran como condiciones que todos en el equipo nos cogían así como desprevenidos. Y dijimos, bueno, la única manera de saber realmente qué necesitamos para hacer esto es yendo. Y durante un año más o menos yo había estado haciendo contactos con la comunidad Shuar para ver cómo era el ingreso, que realmente ahora es mucho más fácil. ¿Quiénes son los Shuar? ¿Galo? Los Shuar es una comunidad indígena que habita la zona donde está la cueva. Y bueno, la comunidad de Coangos específicamente es la que está ahí. Los Shuar son una nacionalidad y hay esta comunidad de Coangos que queda justo en las afueras de la cueva. Gente complicada, ¿no? No realmente. No, ya te digo, han pasado muchos años. Claro. ¿No es cierto? La comunidad Shuar, tal vez nos están viendo, de hecho, y si están viendo les mando un saludo. O sea que ellos ya están abierto. A este punto, ¿no? Llegan a utilizar las tecnologías modernas. Claro, totalmente. Y ahora, digamos, hay tanto interés en el tema de la Cueva de los Tallos que si tú te comunicas con ellos, te organizan un poco el tour para llegar hasta allá. Eso no le quita lo complicado, no le quita la caminata que ya te voy a mencionar, pero digamos, hay ese acceso. Porque en internet circulan estas nociones de que tienen permiso a los militares y luego a la comunidad. Eso. Y la verdad es que no sé cómo haya sido en los 60s, en realidad. Porque ha habido varias guerras desde entonces con nuestro vecino país de Perú, que ahora, bueno, ya, por suerte ya no pasa eso, ya estamos en paz, pero digamos, en su momento había una base militar que queda en el camino. Uh-huh. Si es que había que pedir un acceso, tal vez en otras épocas, cuando había, porque esta es una zona del Ecuador donde durante casi 50 años no estaba delimitado cuál es la frontera con Perú, ¿no es cierto? Hubo una guerra en el 41 donde eso quedó abierto por lo difícil del terreno para delimitar la línea. Entonces no fue hasta el 98 que se delimitó eso y hubo una guerra en el 95. Tal vez anterior a eso claro. Era más complicado. Pero digamos, actualmente las comunidades viven de esta especie de turismo alrededor de la Cueva de los Tallos. Bien. Bueno, viven de otras cosas, pero digamos, un gran aporte a la comunidad es el tema del turismo de misterio de alguna manera. Como tú bien comentabas, cuando uno se pone a informarse del tema y a leer un poco, encuentra mucho más comentarios, vamos a decirlo con cariño, ¿no? Pero negativos de la tribu de los Shuar que positivas, ¿no? Pero seguramente sea por lo que estás comentando. Sí, debería ser totalmente al revés. Hay una apertura absoluta por parte de ellos para mostrarte y ellos están encargados de preservar esa riqueza que tiene la cueva. Pero claro, cuando yo empecé la película, yo también tenía una noción, no negativa, pero digamos de que sí era más complicado el contacto. Con miedo, yo empecé, ¿no? Con cierto miedo. Incluso, sí, no sé si con miedo, pero con esta idea de que no iba a ser un trámite fácil, ¿no es cierto? De que no era algo que te iban a decir, ven y mira, sino que iba a tocar convencer. Y eso era totalmente erróneo. Ya, incluso yo empecé un año antes, existe una oficina de la comunidad Shuar y Achuar en el Ecuador, intenté contactarme. Y luego de nuevo, para volver al tema ufológico, luego fue a través de gente del grupo Rama, porque sé que tuviste a Sixto Paz un par de programas acá. Sí. Nosotros consideramos que él salga en la película y acabamos hablando con un representante de él acá en el Ecuador, que es una persona que iba, creo que va no sé cuántas veces al año, 10 veces al año en la Cueva de los Tallos. Y se me ocurrió en ese momento que a través de él podíamos hacer el contacto. Y fue gracias a él que logramos hablar con la gente de la comunidad y hubo una gran apertura, como te digo. Pero eso no le quita lo complicado. Claro. O sea, sobre todo pensando en que no solo íbamos allá por pasear, sino también a grabar. Claro. Y sí, ya estamos hablando de creo que te refieres a la logística, ¿no? De llevar todo ese material. Claro, pero no, la logística de un rodaje estas condiciones es complejo. Ya. Entonces, durante un fin de semana, pensamos que podíamos hacer un fin de semana, pero para darte una idea del viaje, manejamos 11 horas desde acá, desde Quito. En 11 horas llegamos hasta un pueblo que se llama Méndez, donde nos alojamos una última noche. Ajá. De ahí 2 horas más hacia la frontera, hacia el Perú, justo antes de la cordillera del Cóndor, donde llegas a un pequeño puerto que se llama Yukianza. En Yukianza coges una lancha y en la lancha bajas algo así como media hora, 40 minutos, depende de cómo esté la corriente del río, bajas río abajo hasta llegar a la Puntilla. La Puntilla es un lugar donde se encuentran dos ríos y queda justo al frente de la cueva. Esta Puntilla, bueno, llegas en el río
Y en este primer viaje, desde la puntilla hasta la cueva de los tallos, fueron 7 horas de caminata por la selva. Bien. Que es fuerte. Que ya es duro. Es duro. Claro. Y eso todavía nosotros sin equipos, ¿no? Claro. Una vez que llegas a la cueva, es la logística de entrar a la cueva. Claro. Porque la cueva no es una cueva, una pared a la que uno entra, ¿no es cierto? Es una grieta en el piso por la que bajas algo así como 69 metros. Hay que bajar por ese agujero. Hay que bajar por ese agujero. Me gusta como para graficar a que la gente lo sienta un poco más. Es 69 metros es como un edificio de 18, 19 pisos. Claro. Entonces, ese primer viaje, además, porque en mi caso había leído de la Cueva de los Tallos, lo sabía desde que era pequeño del tema, lo había investigado como un año y medio. Y hay este punto, ¿no es cierto?, de llegar a la boca de la cueva y de repente decir, bueno, voy a pasar de estar aquí parado verticalmente, voy a dejarme caer horizontalmente para descender a la cueva. Y eso es un momento súper fuerte. Yo no tuve, tal vez por suerte, no tuve mucho tiempo de pensarlo, porque llegamos ahí y me dijeron, bueno, tu equipo tiene que entrar, creo que tú tienes que lanzarte primero, porque si no... Claro. Entonces de repente estaba cableado y listo para descender. Mi experiencia en cuevas... No había ninguna experiencia en cuevas antes. Realmente hice una práctica con Roberto Hernández, que es, también le mando un saludo. Fue nuestro experto en cuerdas que nos asesoró para el descenso. Hicimos una práctica, creo que fue un fin de semana antes. Ya, entonces, de repente estaba colgado 69 metros para abajo. Y me acuerdo que en esa primera bajada creo que estaba tan nervioso que me dolían las manos de cómo estaba aferrado a la cuerda el rato de ir descendiendo. Y en este primer viaje no pudimos recorrer mucho de la cueva. Hicimos una pequeña evaluación de la logística de grabar ahí adentro. Hay mucha humedad en la zona. Uh-huh. Y eso es importante de mencionar porque los equipos para grabar, las baterías en humedad, no te duran nada. Claro. Entonces, y no hay electricidad tampoco cerca, claro. No hay señal de teléfono. Todo eso lo fuimos evaluando. Estuvimos algo así como, yo creo que estuve una hora en la Cueva de los Tallos la primera vez. Porque luego tienes otro descenso donde necesitas otra cuerda para seguir bajando, y en este segundo descenso llegas al dintel famoso del libro de Erich von Däniken. Te mandé una imagen, creo, de eso. Sí, vamos a ponerlo. El súper famoso plano, que es el que medio, digamos, da inicio a toda esta historia de la Cueva de los Tallos y que le hace famosa por su forma particular. Entonces, claro, hicimos esto y luego por las mismas tuvimos que salir. Y mi película, dentro de todo, es una película pequeña, no teníamos muchos recursos. El descenso fue a fuerza propia, ¿no es cierto?, con los equipos, y la subida, la comunidad te ayuda, como te digo, la comunidad Shuar de alguna manera te apoya durante uh-huh. todo el viaje. Pero en, esa en ese primer descenso bajaron para un poquito ver cómo estaba el sitio y vuelven a salir. Volvimos a salir porque ¿Cómo se sale de la cueva, Galo? Porque si bajas con cuerda, subes igual. Nosotros teníamos unos ascensores, es como un equipo en cuerda que se va trabando. Vale. Y tienes que tienes como una silla, te sientas, digamos, ¿no? Y vas tirando de la polea y te vas subiendo. Okay, un arnés. Coges el arnés y vas subiendo. Pero la comunidad medio, cada 5 personas que lleves, tienes que tener un shuar que te acompañe como guía. Y teníamos un equipo, estaba bastante gente de la comunidad ahí acompañándonos. Entonces, en esa primera salida lo que hicieron fue jalarnos y sacarnos así, jalando a fuerza humana. Espera, Galo, espera. Vamos a poner un poquito de... Déjame poner una cuñita para que la gente respire y vaya pensando lo que estamos diciendo. Sí, para ver imágenes. Contacto estelar. Es que lo que estás contando hay que asimilarlo, porque claro, tú lo cuentas, ¿no? Tan así, tan normal, pero estamos hablando de que yo, por ejemplo, soy una persona que tiene mucho vértigo. Yo me imagino que llego allí y por, mira que me encantaría ir, pero yo no sé si me tiro por esos metros colgado en una cuerda. Y nos pasó, o sea, yo tengo un poquito, o creía que tenía un poquito de miedo. Para mí, el ir a la Cueva de los Tallos puede vencer un montón de miedos. Claro. Tenía esta sensación, no, nunca lo había puesto a prueba, de que las alturas capaz que iban a ser un problema. En eso ya te digo, no tuve tiempo de pensarlo. Ajá. Hubo gente en el equipo
que sí llegó a la... Después igual, ¿no? De estar súper entusiasmadas, de haber leído sobre el tema, ser fanáticos del tema de la Cueva de los Tallos, y que llegaron a la boca y me dijeron, no, yo me quedo afuera. Es que eso te iba a preguntar. Cuéntanos si es cierto que hay... Creo que hay algunas expediciones importantes, además, que llegaron y no fueron capaces de bajar, ¿no? Puede haber, yo te digo, no sé en las expediciones grandes, pero estoy seguro, porque ya te digo, en una expedición pequeña como la mía, no en esta primera, en la segunda fuimos algo así como 18 personas. Uh-huh. Y creo que 3 personas al menos dijeron mejor no. Ya. Estamos viendo imágenes mientras hablamos y se ve el agujero negro ese para abajo y ustedes estamos bajando. La cueva. Y ustedes bajando y es increíble. ¿Qué hay una vez que tú bajas, Carlos? ¿Qué hay? ¿Animales? ¿Hay insectos? ¿Hay plantas? Sí. Ese es el segundo miedo que yo creo que vencí. Hay tantos insectos adentro, tantas especies distintas. A ver, lo que yo vi en el primer viaje, lo que primero vas a ver, no hay manera de que entres a la Cueva de los Tallos y no veas la parte de los tallos, son los amblipligios, que es una especie de araña, pero tiene 2 tenazas, como un escorpión. Madre mía. No hacen nada, pero están en todas las grietas de la cueva. Entonces es un animal que es bastante impactante la primera vez que lo ves. Las estamos viendo en imágenes, justamente. Sí, me parece que tengo tengo tarántulas. Definitivamente vimos unas cuantas tarántulas. A veces, pero en mi caso no las he visto, puede haber serpientes. Ajá. Y 3 o 4 tipos diferentes de escarabajos y cucarachas. Y supongo que habrá cucarachas blancas, grandes. Distintas, ¿no? Distintas a las de la superficie. Muy distintas, claro, porque deben ser medio albinas. Son blancas, tienen una pequeña cosita dorada en la espalda. Claro, porque recordemos que la oscuridad ahí dentro es absoluta, ¿no? Es absoluta. Absoluta. Existe. Yo siempre digo que cuando ya armamos el campamento, porque la segunda vez que fuimos para poder grabar en la cueva, terminas acampando dentro de la cueva. Ah, llegaron a quedarse dentro de la cueva. Sí. Si es que ves en las imágenes, hay unas carpas. Ese es nuestro campamento dentro de la cueva. La logística de entrar y salir toma demasiado tiempo, entonces la mejor manera de vivir la experiencia de la cueva es dormir ahí dentro. Claro. Lo que será dormir allí dentro, ¿no? Toda una experiencia. Es lo más pacífico que jamás haya sentido. Dormí increíble. Tal vez porque no hay luz. Tal vez porque es la cueva, no sé. Es una experiencia, pero... Pierdes la noción del tiempo. Pierdes totalmente la noción del tiempo. Yo digo que hay una ligera sensación de luz por donde entraste a la distancia. ¿Sí? Como que rebota, pero ya es tan mínima que es casi... Pero más abajo ya es oscuridad absoluta. Okay. Y por supuesto, bueno, tallos, que estarán los tallos allí. Tallos. Y habrá, y dependiendo de la época del año, hay más o menos tallos. Ok, y habrá murciélagos y este tipo de alimañas, ¿no? En las zonas en las que no hay tallos. Vale. Generalmente los murciélagos los vi en cuevas más pequeñas. En las galerías grandes tienes los tallos, y a medida que vas entrando a cuevas más pequeñas o a corredores más pequeños, empiezas a encontrar murciélagos. Vale. Ok, entonces ya estamos dentro de la cueva, tú llegas, logras bajar. Y apenas llegas, ¿con qué te encuentras? ¿Qué ves? ¿Ya ves algo que llama la atención o hay que caminar un poco? Hay que caminar un poco. Vale. La grieta por la que yo entré, terminas básicamente en... Sí, es como, sigue siendo como una grieta en la parte de abajo, hay piedras grandes, nada con formas particulares, es lo más normal. Una cueva normal. Hay otra entrada, hay la entrada de 100 metros de altura, y esa te lleva a... Ah, vale. O sea, que tú bajas, o sea, bajas una vez y luego bajas de nuevo. Bajas tres veces como mínimo para llegar hasta al menos hasta el auditorio, que creo que también es esa parte con las gradas que se ve en el video. O sea, que estamos hablando de que ese sitio está a unos 200 y pico de metros debajo de la tierra. Puede ser. No estoy seguro la profundidad en el punto más bajo. El sumidero que te estaba contando es probablemente el punto más bajo. Okay. Habría que ver a qué profundidad está. Pero sí, o sea, por lo bajo, digamos que el campamento debe haber estado casi a 100 metros de profundidad. Increíble. Bien. La cueva está dentro de una montaña, ¿no? No está dentro de esta, lo que te digo, es la zona de la cordillera del Cóndor, en la frontera. Entonces, es una pequeña montaña. Me imagino que si sigues bajando, y hay mucha agua en la cueva, porque alrededor de la cueva tienes un río. Vale. Ok.
Bueno, para que nos dé el tiempo para contar lo que tenemos que contar, llegamos al sitio y cuando llegas a ver algo que ya te llama la atención, ¿qué es lo que ves? Lo primero que ves son las imágenes que están en el libro de Eric von Däniken, El oro de los dioses. Están casi en la entrada, esos dos puntos, ¿no es cierto? Hay una imagen muy famosa de un techo plano, ¿sí?, con una pared recta plana como aquí y que va hacia el fondo, donde sale una persona agachada en la foto del libro. Sí, la vamos a ver después. Eso está apenas bajas en el segundo descenso a mano izquierda, y a mano derecha tienes el dintel, que es la otra imagen súper famosa, que parece que son como bloques, es una pared recta. Eso es lo primero que llama la atención. Que tú eso sabes es lo que, primero que te va a llamar la atención. Evidentemente, eso está, que recibe en la entrada. Y evidentemente no es obra de la naturaleza. Es discutible, pero he oído gente hablar de esto. De hecho, estaba viendo un especial del Discovery Channel recientemente que decían que le encontraban una explicación. Vale. Sí, yo llegué a escuchar algo también, pero me cuesta creerlo, la verdad. Insisto que quiero... O sea, no te voy a negar que es muy impactante. Claro. Llegas y es un dintel, es recto, parecen bloques. Más adelante llegas a la galería, que es un espacio grande donde hay un par de piedras más, casi cuadradas, igual, ¿no?, de ángulos rectos. Y eso es muy llamativo. Eso es muy llamativo, ¿verdad? Muy, muy llamativo. Más adelante, a medida que empiezas un descenso, un segundo, pero bueno, estoy caminando, no concuerda, llegas a una zona que es la zona de las estalactitas. Y tienes estalactitas y estalagmitas, en algunas partes ya son columnas, que también se hicieron famosas por esta foto de Neil Armstrong dentro de la cueva, sí, posando al lado de una de estas, sí, que están igual, después de la galería a mano derecha en la zona de las... Bueno, pero esto sigue siendo naturaleza, ¿verdad? Pero Hasta ahí. Sí. ¿Luego? ¿Seguimos? Luego de eso tienes un segundo descenso, tendría del sumidero del que te digo que se está hablando ahora mucho, y a mano izquierda de esto y para arriba... tienes el auditorio. El auditorio es otro lugar que se hizo famoso en algunas fotos porque es una galería gigante. Ajá. Te estoy hablando de cuevas que tienen una altura de 30 metros, ¿no? O sea, el rato que estás ahí y eres de este tamaño, claro, dentro de la montaña, claro, es una experiencia súper fuerte, interesante. El auditorio es conocido, sí, porque tiene como una formación como de gradas. Que pareciera que todo es un graderío. Bien. Hacia arriba. Y paredes, igual, creo que y paredes rectas, ¿verdad? Paredes rectas. Rectas, las paredes, las gradas más rectas, las paredes en esta parte están cubiertas de un montón de residuos que van formando como estalactitas, sí, a los lados también. Vale, pero da la sensación de que la pared en su momento pudo haber sido recta, ¿no? Sí, no tanto como las de los dinteles. El dintel es el punto más llamativo. Okay. Es extremadamente recta la del dintel. Y las piedras que te digo en la galería son planas. Esto es increíble, ¿no? Porque pensemos que todo el camino que han hecho para llegar hasta ahí, que tú nos estás contando perfectamente, gráficamente, el recorrido, ¿cómo es posible que eso allá abajo, esas piedras de ese tamaño, con ese peso, que seguramente estén, parece que estuviesen talladas, ¿no?, allí mismo? Creo que Eric von Däniken decía que estaban cortadas con láser. Ya, es que por eso, ya entramos a hablar en eso, pero es que es increíble, ¿no?, ¿qué o quién hizo ese trabajo allí abajo? ¿Y en qué época? ¿Hay alguna datación de época de estas piedras? De las piedras, no. Pero te voy a contar algo de lo que se habla en la película brevemente, ¿sí?, y que a veces la gente no sabe. Bien. En la expedición grande inglesa que hubo en 1976, se encontró una serie de piezas, que es extraño. De nuevo, pensando en lo profundo de esta cueva, se encontró restos de vasijas, de concha spondylus, que no pertenece, digamos, arqueológicamente a la zona. A la zona. Claro, porque, claro, digamos, en la costa del Ecuador se usaba la concha spondylus. Pero siempre, y sobre todo pensando en la época de las expediciones, había como este dilema arqueológico, ¿no? Sí. La idea de que todas las civilizaciones vinieron por el estrecho de Bering y fueron bajando. Y entonces, temporalmente, digamos, tenían que estar en la costa. Y en esa época no debería haber habido nada en la zona oriental. Okay. Y de repente había este descubrimiento que se expone acá en el Museo Bilbauer en Quito, donde puedes ver estas fechas, estas piezas. ¿Esas y piezas? Están, estas sí se les hizo un análisis, sí, de carbono 14, y me parece que son como de hace 1500 años. ¿6500 años? No, 1500. Ah, 1500 años. 1500 años, bueno. Que no corresponde, digamos, a las fechas, sí, de lo que hablaba Morix, pero... Claro.
igual es muy interesante el pensar que alguien fue a dejar esas piezas ahí adentro, porque, como te digo, si entrar ahora es difícil. Claro, claro. ¿Cómo bajabas 12.500 años? Claro, claro, claro. ¿Cómo salías? No te encontraste ninguna pieza de oro que te hayas llevado, ni nada por el estilo. No, no, para nada. Nada, no. Creo que inocentemente al principio de la película decía, bueno, tal vez encuentro algo. Sí. Luego ya fui bajando mis expectativas de voy a documentar esto, claro, y voy a enseñar lo que pueda. Claro, 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 claro. ¿Quién es? Yo creo que ya podemos hablar de quién es Moritz. Cuéntanos un poquito quién es este personaje. Okay. Moritz es un personaje muy interesante. Moritz es un húngaro, un antropólogo húngaro, del que se cuentan muchas historias. Uh-huh. Muchas historias muy diferentes. Los orígenes de Moritz son misteriosos. Lo que sabemos a ciencia cierta es que en algún punto, en principio de los 60, finales de los 50, Moritz viene a Latinoamérica, a Argentina específicamente, se nacionaliza como argentino, pasa por ahí mucho tiempo, eventualmente en los 60 viene hacia Ecuador y de repente se hace conocido, como te digo, al hacer un acta en 1969, en el que habla de que en esta cueva encontró una biblioteca metálica. Vale. Que no es solo la biblioteca, todo el mundo habla de la biblioteca, pero Moritz describía una serie de objetos que acompañaban la biblioteca, ¿no? Entonces, lo más interesante es que, bueno, la biblioteca, según Moritz, tenía escrita la historia de una civilización de hace 100.000 años, ¿cierto? Antes del diluvio, que decía que la cueva es una especie de bóveda, ¿no es cierto?, donde la gente almacenó conocimiento como para sobrevivir a este cataclismo. Y es que Moritz era un catastrofista, vale, ¿no es cierto? Él tenía esta teoría de que hubo grandes civilizaciones antes de las que no tenemos memoria, pero que de alguna manera en los mitos y en las religiones hay estos elementos en común que hablan de estas catástrofes antiguas. Bien. Y entonces, bueno, la biblioteca metálica se hizo famosa porque, digamos, hubiera cambiado la historia como la conocemos. Uh-huh. Pero Moritz también describe una serie de figuras antropomórficas, de una biblioteca de cristal. Eso solo en el acta. Extraoficialmente, digamos, en un libro que se llama... A mí me gusta promocionar los libros de la gente sí. Que habla de este tema. Sí, sí, claro. Tiene un amigo argentino que se llama Julio Goyen Aguado. En el libro de Julio Goyen Aguado se menciona que también había una especie de sarcófago con un esqueleto de un gigante. Bueno. Pero eso no está en el acta, eso está en el libro, ¿no? Para diferenciarlo. Pero digamos, esta es la historia fantástica que de alguna manera, al quedar plasmada en esa acta, hace que el gobierno ecuatoriano decida financiar la primera expedición oficial a la Cueva de los Tallos. Oh, ok, ok, ok. Pero Moritz, en teoría, se queda con piezas, ¿no? Yo creo que sí. Claro, claro. Yo creo que esto... lo interesante de Moritz, y por eso te digo, es un personaje muy misterioso, porque... Vamos, es una declaración bastante fuerte decir que encontraste una biblioteca metálica así, y él lo hace con papel y nunca enseña una sola pieza. ¿Nunca enseñó piezas? Nunca enseñó ni una sola pieza a nadie. Vale. Pero sí es cierto que su vida, en cierto modo, cambió, ¿no? Después de la cueva. Absolutamente. Claro. Cambió un montón. Porque él era una persona pobre. Era una persona pobre, ¿verdad? Una persona pobre, sin recursos. Y creo que la vida le cambió un poco, ¿no? Creo que le cambió un poco. Estoy seguro de que a lo largo de los años hizo algo de dinero con otras cosas alrededor del tema, acá en Ecuador. Pero es difícil saber porque Moritz era muy, muy cuidadoso con la información que daba. Me pasaba cuando yo hice la película que cuando llegué a Argentina, yo esperaba en Argentina encontrar la historia de la fuente de ingresos de Moritz, de la vida verdadera de Moritz, porque Moritz venía al Ecuador, iba y venía. Ajá. Y acá siempre estaba hospedándose en hoteles, no tenía una dirección fija, ¿no? Era como, sí, se hospedaba en este hotel, en este otro hotel, tenía un cuarto fijo en un hotel acá, ¿y de dónde sacaba el dinero? Qué misterioso. Entonces yo esperaba llegar a Argentina y que me digan, claro, acá tenía un trabajo, hacía, no sé, tal cosa. Y lo que todo el mundo me decía, de los amigos, la gente que conoció a Moritz en Argentina, es como, no, acá también se quedaba siempre en hoteles. ¿Cuánto misterio hay atrás de todo esto? ¿Cuánto ¿no? misterio? Hay una señora en Argentina que dice que Moritz fue su profesor de antropología en la universidad en Argentina, en Buenos Aires. Ajá. Entonces eso es un poco de lo que podemos constatar de la vida de Moritz. Uh-huh. Ahora, existen historias mucho más fantásticas. Sí. Que a mí me gusta contar, las menciono en la película. Sí, sí. Es difícil saber hasta qué parte
la imagen sí. de Moritz, de qué es real y qué es leyenda. Claro, claro, ¿no? Claro. Digo, es un personaje fantástico. Sí. Dicen que Moritz estuvo en un campo de concentración. Ok. ¿Ya? Y que un día, mientras estaba con sus compañeros de celda, digamos, llegó un antropólogo nazi. Ajá. Y dijo, este señor rubio de 2 metros, este es un ario puro, de una zona específica de Hungría, este tipo no, a ver, vengan, le estudiamos, el tipo de nariz, no, este no debería ser un prisionero, sáquenlo de acá, toma tu uniforme y ahora eres el guardia de esos que estaban, eran antes tus compañeros. ¿Ya? Y Moritz no negaba que algo de verdad había, esto viene de un libro que se llama La Hora 25, es una novela que luego se convirtió en una película donde actúa Anthony Quinn como Janos Moritz. Okay. Y toda la vida, toda la gente que rodeaba a Moritz en Argentina decía, claro, Moritz decía que algo de verdad hay en esa historia. Uh-huh. ¿Qué tanto es verdad? Sí, ¿qué tanto sí. es? Nunca vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Pero es interesante pensar que Moritz tiene desde su origen algo muy misterioso. Uh-huh. Yo lo que constaté posteriormente es que haya pasado lo que haya pasado en la guerra, luego sí. Moritz se fue a vivir a Francia. Y tenía una familia que eventualmente dejó para venirse a Latinoamérica. Ok. Y creo que nunca volvió a tener contacto con ellos. Bien, 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 bien. ¿Con qué visión? Moritz tenía una teoría, tal vez esto es para aclarar un poquito la idea. Moritz tiene un pequeño folleto, creo que tengo aquí en algún lado, que se llama El origen de los pueblos europeos en América. Ajá. Lo único que escribió de todas sus teorías es un folleto que tiene algo así como 16 páginas. Eso es todo. Eso es todo. Tenía teorías mucho más grandes. La gente que conocía a Moritz dice que Moritz podía hablarte por horas del catastrofismo y cómo esto explicaba. Todo esto estaba conectado. Entonces, la idea de que los pueblos húngaros, de alguna manera, estuvieron en América antes. Y entonces, lo que, en teoría, vino a buscar acá es la evidencia que pruebe su teoría. Y encontraba similitudes en ciertos dialectos acá en Ecuador, según su amigo Goyen Aguado, en el dialecto Sáchila específicamente, que tenía ciertos parentescos con el magiar antiguo. Okay. Y entonces medio lo que la leyenda cuenta es que Moritz vino a hablarles en magiar y al encontrar cosas, palabras en común, de esa manera fue encontrando la cueva de los tallos, okay. Porque eso le llevó de alguna manera a que alguien le dé esa información. Bien, bien, bien. ¿Qué hay de cierto en eso de que se venden determinadas piezas al Banco Central de Ecuador o algo así? ¿Sabes? ¿Sabemos algo lo de esto? Las piezas es un poco más complejo, la verdad. A ver, Moritz durante muchos años de su vida acá allá en Ecuador, ajá, buscó apoyo para financiar sus expediciones. Como te digo, el primer apoyo que encontró en Ecuador fue el del gobierno del presidente Velasco Ibarra. Y él financia la expedición del 69. Pero Moritz había venido antes. Moritz había venido con la Iglesia Mormona. Originalmente había pedido apoyo al gobierno argentino. Al no funcionar eso, lo hizo a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Okay. Porque, bueno, la idea de una biblioteca metálica medio es cercana a la idea de que el profeta Joseph Smith y sus placas, luego el ángel Moroni le quita esas placas al profeta y las esconde en algún lugar de América. Bien. Entonces, además hay la coincidencia de que es del ángel Moroni y la provincia de Morona, Santiago, vale, donde está la cueva. Vale, vale. Entonces se acerca a la iglesia y les da esta información y la iglesia dice, bueno, estamos interesados porque tal vez es la prueba de nuestra religión, de que existió el profeta y de que existió el ángel Moroni, digamos, sobre todo, o sobre todo las planchas, porque bueno, el profeta existió, pero las planchas específicamente. Y esa expedición no acaba bien, ¿no? Y luego la expedición ecuatoriana con el presidente Velasco Ibarra tampoco acaba del todo bien. Como se ve en el tráiler, eventualmente el gobierno un poco le da la espalda y queda abandonado en la selva. Y entonces sigue buscando apoyo. Un par de años después viene Erich von Däniken, uh-huh, con su libro El Oro de los Dioses. El Oro de los Dioses. Sí, y hay toda una gran pelea alrededor de este libro. Pero básicamente von Däniken le dice a Moritz que él iba a financiar una expedición a cambio de un poco de información para sacar en su libro. O sea, que el libro iba a ayudar a financiar la expedición. Ok. Le ofrece como $200,000, creo que es en ese momento, para la expedición. Pero luego hay un montón de malentendidos en relación a las fotos que se publican en el libro y Moritz y von Däniken no vuelven a verse. Bien, mandan bien, cartas, amenazan con demandarse durante como 20 años, al final nunca pasa nada. No pasa nada. Se pueden encontrar las cartas de lado y lado entre el libro
del abogado de Morix y un libro que escribió Eric von Däniken que se llama La historia está equivocada, donde vuelve a mencionar el tema de la cueva de los tallos. Y aquí es, a mí me parece lo más entretenido comparar las cartas de los dos libros, ¿no es cierto? El uno desde el lado de Morix y el otro desde el lado de von Däniken, y ver el malentendido que hubo. Yo creo que es un malentendido. Es un tema de... El típico malentendido. Es un choque de egos. Sí, sí. Y es un choque de egos, pero que pudiera haber llevado a una expedición en la que tal vez Morix hubiera tenido el control que él quería sobre su descubrimiento. Seguramente. Morix decía que él no quería sacar la biblioteca metálica porque no habían las condiciones para que sirva a la humanidad. ¿Ya? Entonces, digamos, cuando financia eso a través del gobierno, o financia a través de una iglesia, como que hay otros intereses. Claro. Yo creo que esto hubiera sido una posibilidad de que él tenga el control absoluto que quería. Uh-huh. Pero las cosas no pasaron así. Un tema, y esto lleva a la... Un tema tan controvertido como la propia cueva. Toda esta historia. Cueva. Y puedes encontrar material, bueno, puedes verlo en mi película, pero también puedes verlo en internet, de Morix expresando su enojo con Eric von Däniken por el libro. Ahora, ¿por qué te mencionaba el libro para responder tu pregunta? Sí. Porque el tema de la colección del padre Crespi, estoy seguro que es algo que tiene que salir cuando se habla de la cueva de los tallos, se hace conocido, era conocido en Ecuador desde mucho antes. ¿Ya? El padre Crespi es el primer cineasta antropológico ecuatoriano. Bien. Hizo un documental acá en 1927, descubrió los derechos crespianos, era compositor de música, era un hombre renacentista. Y el padre Crespi ya, y tenía un cine además en Cuenca, donde pasaba películas para los niños de la comunidad. Actualmente están canonizando al padre Crespi. El padre Crespi en sus últimos años había acumulado una colección de piezas extrañas que todo el mundo en Ecuador conocía. Había esta colección que tenía piezas que le habían sido entregadas por indígenas. Sí, hay algunas piezas que incluso son de ahí mismo, de Cuenca, cuando se reconstruye la iglesia en donde estaba el padre Crespi, le entregan algunas piezas. Tenía piezas religiosas, tenía piezas, tenía cuadros, ¿no es cierto? Existen las teorías de que entre esos cuadros hay cuadros que se le mandó desde el Vaticano para ocultar durante la Segunda Guerra Mundial, o para protegerme, mejor dicho, para... como sea, para la época en la que viene Eric von Däniken, el padre Crespi estaba bastante mayor. Ahí tenía una colección bastante diversa donde había una colección de planchas metálicas. Ok. ¿Sí? Morix le hacen un pequeño recorrido por el Ecuador y le llevan a ver la colección del padre Crespi. Y Eric von Däniken pierde la cabeza, y si tú ves el libro del Oro de los Dioses, puedes encontrar un montón de piezas. Además, puedo encontrar algunas acá. Un montón de piezas que estaban en la colección del padre Crespi. Y él las mezcla con el tema de la cueva de los tallos. Okay. Pero es realmente en este libro que esos dos temas se mezclan, porque lo de llevarle donde el padre Crespi fue una distracción que hizo Morix para entretener a von Däniken mientras estaba aquí. Von Däniken dice que no, que él sí le mostraron un poco de la cueva, y bueno, ahí va la pelea de nuevo. Pero la colección del padre Crespi no estaba necesariamente relacionada a la cueva de los tallos. Mucha gente dice que la única evidencia que hay de la colección de la que hablaba Morix son las placas en donde el padre Crespi. No sé. Bien. En base a lo que yo he visto, no necesariamente hay esa unión. Uh-huh. No por eso deja de haber piezas que sí eran verdaderas de la colección del padre Crespi y muchas falsas. Ni eso es una evidencia de que no existe la colección de Morix. Yeah. Yo creo que simplemente son dos temas separados. Y entonces, como para cerrarte el tema, cuando el padre Crespi estaba por morir, el Museo del Banco Central compró la colección del padre Crespi. Ahí está el tema, vale. Ahí está el tema. O sea, perdón, a veces me doy una vuelta. No, está bien, es súper interesante. La colección del padre Crespi entonces fue evaluada. Las piezas que respondían a culturas ecuatorianas, Valdivia, Chorrera, lo que sea, fueron compradas, las piezas religiosas fueron compradas, y todo eso está en el Museo de Pumapungo, en la ciudad de Cuenca, acá en Ecuador. Y las piezas que no encajaban con eso, las piezas que son las placas que vimos en el libro de Eric von Däniken, se quedaron en la iglesia, y durante muchos años estuvieron ahí abandonadas. Había algunas piezas de la colección del padre Crespi que eran muy interesantes. Algunas seguían ahí, las más interesantes
desaparecieron con los años. Puede estar en colecciones privadas, pueden haberse perdido. Pero digamos, no hay, lo uno no, no es lo otro. La colección que está en Pumapungo, no vas a encontrar las placas en... Fíjate que lo bonito de este formato que estamos haciendo de Contacto Estelar, la interacción que tenemos, por ejemplo, Mayra Alexandra Castillo, que te manda saludos y además pregunta cuándo es que se estrena la película en España, que ya lo contaremos. Al final lo contamos y lo preguntamos, Mayra. Pero fíjate tú el comentario que nos haces. Dice, se sabe que cuando hicieron la expedición del 76, sacaron varias cajas en helicópteros con restos y objetos de las cuevas. ¿Por qué razón no se sabe dónde está? Esas son, fíjate tú la controversia que hay con todo esto, ¿no? La controversia. Sí, este tema de las cajas se hizo muy popular por años. Precisamente creo por el documental que yo vi cuando era pequeño. Yo para hacer la película estuve en contacto con un montón de militares que estuvieron en la expedición, ¿cierto? Y claro, cuando uno ve la película, se grabó una película en el 76, hay las imágenes de estas cajas. Sí. Y algunos son equipos. Obviamente, si es que hubiera la conspiración que mucha gente cree, probablemente eso no estaría en la película, obviamente. Yeah. Pero también mucha gente no conoce que existe la colección que está en el Museo Bilbao, en la Católica. Claro. Yo siempre he creído que puede ir por ahí. Ya por rizar el rizo. Pero obviamente hay esa controversia de si se llevaron algo, ¿no? Yo no soy muy... Por motivos que creo que en mi película se hacen más evidentes, yo creo que la historia es otra. Yo creo que es más la historia de un tesoro que no estaba ahí, que puede haber estado en otra cueva. Y Morix, precisamente, porque Morix siempre ha sido como el centro de mi investigación, yo creo que Morix sabía que no estaba ahí y a los ingleses les mandó a otro lado. Entonces, si es que hubiera habido el saqueo, yo no creo que Morix hubiera seguido buscando. Yo no creo que Hall, que era el líder de la expedición inglesa, se hubiera quedado acá en Ecuador buscando. ¿Ya? Entonces yo creo que para mí es más interesante pensar que todavía está ahí en algún lado. Sí. Para que nos dé el tiempo, porque el tiempo vuela con este tema, porque hay tanto para hablar y quiero hacerte un par de preguntitas más. De todas formas, es bonito porque estás dando un montón de información y ya luego lo que le decíamos, ¿no? Cada uno va sacando sus conjeturas. ¿Qué hay de cierto de que algunas piezas fueron al Vaticano? ¿Ya te estoy mareando mucho con esta historia? ¿O? No, también es un tema que sale. No se sabe, ¿no? Verás, cuando empecé la investigación, yo llegué, me acuerdo la primera vez a Cuenca, con esta serie de hecho tengo otro libro para hablar de esto, este libro. En este libro, Richard Wingate viene al Ecuador un poco antes de que la colección del padre Crespi se haga famosa, antes de von Däniken, antes de Morix, como 10 años antes. Y eventualmente regresa después de todo el escándalo. En este libro se menciona que después de la colección, o sea, después de que la muerte de Crespi y la evaluación de la colección, obviamente una parte está en el museo. Las piezas que se catalogaron como sin valor porque no representaban culturas ecuatorianas quedaron en la iglesia y no tenían valor, digamos. Entonces un montón de coleccionistas se acercaron para comprarlas, para llevárselas, capaz que les regalaron. Claro. Entonces ese porcentaje que se fue a colecciones o que alguien se las llevó por valor sentimental o porque respondían a otra cosa, ¿quién sabe dónde están? Vale. He oído que hay unas que están en Austria, he oído de otras que siguen en Cuenca, pero en una colección privada. También decían que las que eran piezas de como piedras y figuras en piedra, se las mandó a una base militar para marcar un sendero, porque no tenían valor. Imagínate. Y que de las placas, había tantas placas, que algunas placas se botaron en el piso frente a la iglesia cuando estaban pavimentando la calle y que están abajo del pavimento. Bueno. Y agrégale a eso que tal vez algunas están en el Vaticano. Claro. Es difícil saber, pero he oído todas esas versiones. Vale. La del Vaticano obviamente sería mucho más difícil de investigar. Claro. Las otras sí, la de las colecciones privadas, estuve a punto de conseguir acceso a una colección a ver cuáles estaban ahí. La de Austria, mandé un par de mails, igual conversamos, pero no se llegó a hacer un contacto. Las debajo del pavimento, quién sabe, sería interesante que realmente estén ahí todavía. Claro. Las de la base militar, fui hasta la base militar y si es que estuvieron alguna vez ya no están.
Y el otro tema misterioso, extraño, si es que fue, pero creo que está bastante documentado, ¿no? Neil Armstrong llega a ir. Sí, Neil Armstrong llega a ir a la Cueva de los Tallos. ¿Y por qué crees tú? ¿Por qué Neil Armstrong, llegado de la Luna, va a la Cueva de los Tallos? ¿Por qué? ¿Cómo va? ¿Cómo llega? ¿Cómo se entera? Te voy a decir mi versión y lo que mucha gente cree. Bien. Neil Armstrong era una celebridad en los 70s, ¿no? Acababa de llegar de la Luna y la expedición inglesa fue una expedición muy grande y muy cara. Entonces, pensándolo con la lógica de como yo lo haría para la película, digo, tener una figura así de popular atrae inversión para la expedición. Yo creo que es eso, más que nada. En la investigación yo he encontrado un montón de cartas que se mandaron a Armstrong para proponerle la expedición. Y Armstrong estaba fascinado en este tipo de temas, entonces obviamente aceptó. Sí. Ya, entonces, yo creo que es más por ahí. Y la verdad, aunque mucha gente no cree lo que te voy a decir, Neil Armstrong estuvo aquí muy pocos días. O sea, vino a hacer el cierre de la expedición. Dentro de la cueva estuvo una tarde. Tengo en algún lugar de la película las bitácoras de entrada y salida de la gente a la cueva. Y estuvo, por decirte, entró al mediodía y salió a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Estuvo más tiempo en el campamento y en el viaje que lo que estuvo dentro de la cueva. Eso no es tiempo para ver la cueva. Ahora, obviamente, el tema de que sea un astronauta le agrega misterio, se unió un montón de otras creencias, claro. Y hay gente que dice que eso es parte de una conspiración. Que tal vez, yo siempre me gusta explicar que para mí esta conspiración viene desde el mismo Morris. Claro. Porque Morris, cuando hace la expedición la expedición del 69, la divide en dos partes. Y la segunda parte, en Magyar, la llama la expedición de los seres superiores. Porque Morris creía que había seres superiores en la cueva, ¿no es cierto? Entonces, había esta noción de la cueva asociada a seres superiores y luego traen un astronauta. Obviamente, claro. Eso puede hacerte pensar en muchas más cosas. Claro, claro, evidente. Es increíble todo lo que nos cuenta, Galo. Esto deberíamos hacer cuatro programas, La Cueva de los Tallos, porque es que hay tantísima información que da para hablar mucho. Pero bueno, la última pregunta que te voy a hacer, y ahora sí pido que te mojes un poquito y que nos digas lo que piensas. Tú que has estado allí, que has estudiado, que has hecho la película, si tienes que resumir tu experiencia allí, ¿tú qué dirías? ¿Tú crees que es algo realmente simplemente formación natural con la controversia y la historias estas que se han sumado, que han hecho que la Cueva de los Tallos tenga este halo místico? ¿O tú realmente crees que ahí hay algo que se nos escapa a la comprensión, por decirlo así simplemente? Yo creo... Tal vez voy a responderte por partes. A ver. La experiencia de ir a la cueva, yo entiendo que es una experiencia muy fuerte. Me gustaría decir que fue una experiencia espiritual y mística. Sé que hay mucha gente que entra y dice que siente energías, que siente cosas. Me encantaría sentir eso para poder decirlo, pero yo no lo siento. Sí sentí un montón de paz. No sé, no sabría decirte si es porque la cueva es especial o porque era de alguna manera una conclusión a algo que había investigado mucho. Yo sí sentí mucha paz en la cueva. Como te decía, dormí como no tienes idea dentro de esa cueva, en una santa paz. Entiendo que esta experiencia de ser diminuto dentro de estas galerías inmensas bajo tierra es una experiencia que marca mucho a la gente. Yo creo que es por eso que hay tantos libros. Yo aquí tenía algunos libros para enseñarte de gente que fue a la cueva. Toda la gente que entra, de alguna manera, quiere hablar de esto después. De todas formas, vamos a dejar después en los links y demás los nombres de los libros. Sí, por algo debe ser, ¿no? Claro. Yo hay muchas cosas, yo siento que hay muchas cosas en la historia que sí son naturales. Sin embargo... sí hay algo de fondo que es misterioso, ¿sí? Para mí, esa cosa misteriosa del tema de la Cueva de los Tallos sí es la idea de la biblioteca metálica. O sea, como te decía, para mucha gente la historia de la Cueva de los Tallos es la historia de un saqueo y de una conspiración. Para mí, la historia de la Cueva de los Tallos es de un tesoro que pudo haber cambiado la historia de la humanidad, pero por una lucha de egos superhumanos. Claro. Tal vez sigue ahí en algún lado en la selva. Tal vez no en esa cueva específicamente. Tal vez fue solo una fachada para distraernos.
porque en mi investigación esta idea de que hay una segunda cueva sale de muchas fuentes, de gente que no se conocía entre sí, y podría ser. Claro. O sea, yo creo que por ahí va un poco mi enfoque. O sea, ahora que estoy acabando la película, para mí el tema no termina de cerrar. O sea, yo voy a seguir buscando. Estoy seguro. Por esta idea de que hay algo ahí. Estoy seguro. Carlos, ha sido súper interesante escucharte. Te lo agradecemos enormemente. Estamos deseando ver la leyenda de Tallos. ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, la pandemia nos ha complicado un poco las fechas. Acá en Ecuador estaba agendada para estrenarse el 18 de septiembre de este año. Actualmente las cadenas de cine nos pidieron que lo más recomendable es pasarlo para principios del 2021, probablemente en marzo. Esa es la fecha de momento en la que podemos estrenar la peli. En España hay varios países en los que yo quisiera poder enseñar la peli. No sé si podamos estrenar en cadenas, obviamente, pero sí queremos, aunque sea, poder llevar la peli a eventos específicos donde la gente que quiera verla se pueda unir y podamos ver la película y conversar del tema, porque como ves es un tema fascinante. Veamos, por el momento estamos haciendo una ronda de festivales, tal vez eso nos lleve un poco antes por esos rumbos. Ok, bueno, pues habrá que esperar un poquito más. Te deseamos toda la suerte con ese trabajo tan, tan bonito y tan, tan bueno que han hecho, de tanta calidad, de investigación y de trabajo de campo. Los mejores éxitos y por supuesto cuando se estrene habrá que llamarte para que nos cuentes cómo ha sido la experiencia. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto estar con ustedes en el programa. Muchísimas gracias, Galo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Contacto Estelar. Un tema del que podríamos quedarnos hablando aquí días y días, el de la Cueva de los Tallos. La participación de Galo no tiene precio, porque lo que nos ha contado es increíble. Así estamos deseando que se estrene esa película para poder verla. Se nos ha hecho corto el programa, porque el tiempo vuela con estos temas. La verdad es que uno desearía tener mucho más tiempo, pero no es así. Como les comentaba al principio, hoy no tenemos a Glendita con nosotros, así que me toca a mí hacer todo el trabajito. Les recuerdo las vías de contacto para que nos envíen lo que quieran compartir con nosotros, las preguntas que quieran hacernos, lo que sea que nos quieran hacer llegar, a nuestro mail contactoestelar.info@gmail.com. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestro formato podcast. Si nos buscan en iVoox, estamos como Contacto Estelar con Gabriel Cedrés. En YouTube, Contacto Estelar con Gabriel Cedrés. Y en Facebook, recuerde que está la página de Contacto Estelar con Gabriel Cedrés, donde colgamos todo lo relativo al programa. Pero además tenemos un grupo de interacción de amigos de Contacto Estelar, en Facebook también, donde allí, además, ustedes pueden subir la información que quieran y hay una comunidad que se está creando allí muy, muy bonita. Además, por supuesto, tenemos que estar y estamos en Instagram y estamos como Contacto Estelar. Recuerden que Contacto Estelar es todo junto, no dejen espacio entre Contacto y Estelar, es todo juntito y por allí nos podemos ver y podemos compartir todo lo que ustedes deseen. Nos toca ya irnos a la pildorita de hoy. Hoy tenemos una pildorita muy interesante de Erika, que nos va a contar y hablar un poquito de Flores de Bach. Así que no perdemos más tiempo y vamos a verla. Mi nombre es Erika Palmer, soy farmacéutica y experta en nutrición. Y hoy quería hablarles sobre la terapia de flores de Bach. Para ello comenzar contándoles que Edward Bach era un destacado cirujano, inmunólogo, bacteriólogo y médico homeópata. Él fue diagnosticado y operado de urgencia de un tumor en el bazo,
con muy mal pronóstico, ya que le daban 3 meses de vida. Pero él decide trabajar arduamente en la investigación de su terapia floral. El doctor Bach creía que la enfermedad física estaba originada por el carácter y el estado anímico de la persona. Él decía que el estado emocional tenía mucho que ver con la salud en general. Y esto lo incentiva a la búsqueda de medicamentos naturales que equilibren esos estados emocionales. La terapia floral está compuesta por 38 flores, 38 remedios, cada uno de los cuales está elaborado por una planta o por una flor diferente que le confiere sus propiedades. Bach completa sus 38 remedios con el conocido Rescue Remedy, que se formula a partir de 5 de las 38 esencias. A su vez agrupa a estos 38 remedios en 7 grupos según los estados psicológicos que trata: el miedo, la incertidumbre, el desinterés por las circunstancias presentes, la soledad, el sentimiento de soledad, el desánimo, la desesperación, cuando te preocupan demasiado el bienestar de los demás o cuando te dejas influenciar mucho por los demás. Para seleccionar tu tratamiento, tu terapia floral, puedes o acudir a un terapeuta floral o, si conoces las características de cada remedio, puedes elegirlas tú mismo. Para hacer la preparación solemos utilizar lo que es el gotero de 30 mililitros. Y para ello es importante que tengas en cuenta de utilizarlo bien, ya que se puede contaminar. El gotero no debe tocar ninguna superficie ni tu mucosa, para que no se contamine con bacterias. No debe estar en contacto de la luz ni el calor, por eso es el color también del frasquito. No debe permanecer cerca del móvil, ya que actúa a nivel vibracional. Los preparados suelen ser para poco tiempo, normalmente te duran 3 semanas, pero es normal porque los estados emocionales cambian. A medida que vas tomando el tratamiento, el estado anímico se va armonizando y pueden surgir otros estados negativos. Puede ocurrir que no notes ninguna mejoría y eso puede ser que las flores no hayan sido las adecuadas. Pero no pasa nada, no hay ningún efecto negativo, simplemente hay que volver a empezar. Dependiendo de cada persona y de cada situación, el tiempo en que comiences a ver resultados puede variar. En estados agudos puede variar en pocas horas o días. En estados crónicos pueden demorar semanas en ver resultados. Debes esperar un tiempo prudente y si no ves un resultado, pues entonces volvemos a comenzar, como decíamos en el caso anterior. En algunos casos, sobre todo en casos crónicos, cuando comenzamos la terapia floral, puede ocurrir que tu estado anímico empeore, pero no te preocupes, no es nada malo, no debes interrumpir el tratamiento, es algo normal y es un signo de que has elegido bien tus flores. Suele ocurrir que en unos pocos días eso empieza a mejorar. No hay ninguna fecha en concreto en que debas dejar la terapia. Simplemente tú vas a notarlo, vas a sentirlo, o te empiezas a olvidar de tomar tus gotas o sientes que no es necesario directamente. ¿Cómo es la toma del preparado? Pues suele ser 4 gotas, 4 veces al día, debajo de la lengua. Se debe mantenerlas un momento y luego se pueden tragar. Lo importante es que las tomas estén distribuidas homogéneamente durante el día. Se suele hacer por la mañana cuando te levantas, al mediodía, por la tarde y al acostar. En el caso que el paciente no pueda ingerir la terapia, se colocarán las gotas en la frente o en los labios. En el caso de los bebés, en su agua del baño o en las muñecas. En el caso de niños pequeños, en su agua de bebida. Si te olvidas de alguna toma, no debes duplicarla, no tiene sentido, no va a ser ni para bien ni para mal. Es conveniente que la toma de las flores sean
20 minutos antes de las comidas, de toma de medicamentos o de cepillarte los dientes. Al comenzar un tratamiento nuevo con la terapia floral, es conveniente que lo hagas más frecuente, no solo las 4 veces al día, sino que lo hagas de forma más frecuente. Al día siguiente ya empiezas con las 4 tomas, 4 gotas, 4 veces al día. Las flores de Bach no producen efectos secundarios, no interfieren con otros medicamentos, no generan habituación y tampoco intoxicación por sobredosis. Es una terapia muy segura. De hoy, tan interesante como siempre, enseñándonos, informándonos sobre flores de Bach. Antes de terminar, ustedes ya saben que nosotros aquí tenemos siempre, nos gusta despedirnos con la brujería, como le decimos nosotros, ¿no? Pero hoy, como no, hoy no está nuestra colaboradora querida Glenda Hernández, me toca a mí hacer la brujería. Yo no quiero acabar el programa sin hacer la brujería, así que me pareció que lo más correcto, ya que estoy solo hoy, era elegir las cartitas de el Arcángel Gabriel. ¿Qué otras cartas, no? Así que hoy me toca a mí. Como siempre, vamos a sacar una cartita y este mensaje se los regalamos a todos ustedes para que les resuene, les ayude, les llegue algún mensajito. Seguramente no le ponga tanto amor como le pone Glenda Hernández a todo esto, pero les prometo que estoy poniendo toda la intención y también aprovecho a preguntar a los guías y a las personas. Mira, aquí ya tenemos una. Iba a decir que aprovecho a preguntar y a pedir una cartita que también, por supuesto, ayude también a Glendita y a su familia en este momento tan, tan complicado. Así que, a ver, ¿qué les resuena? Pues miren, qué bonito. Nos sale gestión del tiempo. Dice, coloque sus prioridades en lo alto de la lista y no se desvíe de sus objetivos. Como siempre, la vamos a colgar después. Ponemos la fotito en el grupo del Facebook, en YouTube, para que la puedan ver. Gestión del tiempo. Ya cada uno sabe qué tiene que interpretar de esta cartita. El próximo programa, cruzamos el charco y volvemos a tocar un tema que tanto nos apasiona, que es el tema OVNI. Nos vamos a ir hasta Uruguay, a una zona de Uruguay que se llama el departamento de Salto, donde hay una estancia que se llama la Estancia La Redención, donde ha habido avistamientos muy importantes, unas historias apasionantes, intrigantes y que estoy seguro que los atrapará. No solo vamos a hablar del tema OVNI, porque en la Estancia La Redención también se ha levantado un altar al Padre Pío, y se comenta, dicen las historias, que se lo ha visto allí al mismo tiempo que se lo ha visto en Italia, por ejemplo. Así que tenemos mucho y muy bueno para contarles en nuestro próximo Contacto Estelar. Muchas gracias por la compañía de todos ustedes. Les agradecemos muchísimo la colaboración que estamos teniendo por vuestra parte, el apoyo, que nos sigan en las redes, la interacción que estamos teniendo. Nos pone muy felices y nos ayuda a seguir adelante con este proyecto. Gracias y nos vemos en el próximo Contacto Estelar. Si buscas descifrar el misterio de lo que hay allí fuera, tanto como lo intrigante que hay dentro de ti, entonces estás listo para nuestro contacto estelar.